Aquel que no está en lugares frescos, que no está en pileta, que no está en el dique, que no está bajo aire acondicionado y que tiene que estar en estos momentos en la vía pública, es realmente desastroso. Y a propósito de la ola de calor, nosotros vamos a hablar con la licenciada Fernanda Chirino, licenciada en nutrición. Vamos a saludarla porque nos va a hablar la licenciada sobre el tema de los alimentos en esta época de mucho calor. Licenciada querida, ¿cómo está? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarla. Hola, buenas noches, Raúl, ¿cómo están? ¿Cómo anda usted? Bueno, la verdad que sí, en San Juan estamos acostumbrados a las altas temperaturas, pero bueno, estas temperaturas ya son extremas y es importante mantener ciertos cuidados para evitar lo que es un golpe de calor, ¿no? Sí, sí. A ver, Primero que nada, uno de los puntos como más importantes que hay que tener en cuenta fundamentalmente es la hidratación. Mínimo se recomienda tomar 2 litros de agua pura al día, básicamente justamente para evitar lo que es el golpe de calor. Hay mucha gente que le cuesta tomar agua y por lo general hay que tratar de evitar estar deshidratado. Uno cuando ya siente sed es porque está deshidratado, entonces por eso es importante mantener una buena hidratación, principalmente si realizan actividad física, ¿sí? Otro punto importante también es consumir una gran cantidad de frutas y verduras, básicamente. Bien. Aportan una gran cantidad de agua, vitaminas y minerales. Y también inclusive son, por ejemplo, las ensaladas, una forma más práctica de incorporar a la cocina sin la necesidad de tener que prender hornallas, cocinar, que eso de por sí genera como más calor a la casa, claro, ¿verdad? Claro. Y hay que tratar de evitar lo que es el consumo básicamente de alimentos como ultraprocesados, con alta densidad calórica, muy grasosos y con excesivo contenido de sodio, porque justamente el sodio tiene como un efecto diurético que nos hace ir constantemente al baño. Claro. Entonces esto de por sí genera que en cierta forma nos deshidratemos. ¿Bien? Claro. Licenciada, fundamentalmente afecta más la alimentación de los pequeñitos, de los chicos. Generalmente todas las personas en cualquier edad están expuestas a sufrir trastornos alimentarios por esto de la ola del calor. Tal cual. Sí, la ola de calor básicamente afecta a todos por igual, pero hay una mayor población de riesgo que son los niños y los adultos mayores, uh-huh. ¿Sí? En el caso de los niños, básicamente, como les expliqué al principio, es muy importante mantenerlos bien hidratados, darles muchas frutas y verduras, tratar de que no se expongan al sol las temperaturas extremas en las horas pico, y si es necesario se puede llevar a cabo lo que es dar alguna bebida de rehidratación oral, más que nada claro. En el caso de los adultos mayores, claro. Solo de ser necesario. Pero siempre se recomienda el consumo de agua pura. Claro. En el caso de los niños se puede, básicamente, por ejemplo, también incorporar agua a través de jugos, licuados, infusiones, que por ahí es más divertido para que el niño pueda incorporar agua y fruta a la vez en su alimentación, que por ahí es más difícil que lo consuman. Las personas generalmente en esta época de calor consumen mucha agua, mucho jugo. Hay que decir, licenciada, sí. y a ver si me equivoco o no, lo único que calma la sed es el agua. Las gaseosas y el jugo, no tanto. Tal cual. Básicamente, en cuanto a lo que es el consumo de agua, se recomienda, como les explicaba recién, el consumo de agua pura, que es lo único que tiende a calmar la sed. Hay gente que le cuesta tomar agua, entonces, ¿qué se recomienda? Que al agua le agregue unas gotitas de limón, de alguna fruta en específico, o también puede ser rodajas de limón, naranja, y agregarles algunas hojas aromáticas como menta, jengibre, como para darle más sabor a la bebida. Pero es importante tratar de evitar todo lo que son aguas saborizadas, bebidas Bien. Azucaradas o infusiones muy azucaradas porque estimulan aún más la sed. Claro, ¿Bien? Claro. Además, para todas aquellas personas que están con planes alimentarios, por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable? Que son tan específicos en algunos casos, ¿no? En algunas enfermedades, digo, los planes alimentarios son tan específicos. ¿Qué es lo más recomendable en esta época de calor? Bien, en esta época de calor, básicamente, en los planes alimentarios nosotros nos centramos mucho en lo que es consumo de agua, frutas sí. y verduras, alimentos naturales y frescos, legumbres, garbanzos, lentejas, carnes, pescado, es una buena opción.
Y básicamente, como les explicaba recién, tratar de evitar justamente todos los alimentos ultraprocesados, que tienen muchos aditivos, muchos conservantes y excesiva cantidad de sodio, básicamente. Bien. Alimentos caseros, es como volver un poco a la época de antes, más claro. comidas en la casa, claro. Tratar de evitar todos aquellos alimentos embolsados que por ahí uno no sabe y desconoce la cantidad de, claro. de ingredientes que tiene y que por ahí son perjudiciales para la claro. salud. O sea, ¿está bien decir en esta época mucho líquido y poco sólido? Sí, sería lo ideal. A ver, básicamente el agua aporta diferentes tipos de minerales, entre esos aporta sodio, ¿bien? Sí hay ciertos alimentos también que lo contienen en su forma natural, las verduras, las legumbres, las carnes contienen de por sí sodio en su forma natural, por ende no es necesario agregarlo de forma adicional, ¿bien? Bien. Por eso muchas veces se recomienda reducir el consumo de sodio, que básicamente uh-huh. es la sal blanca común de mesa. Bien, 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 bien. A la mañana, tomar mucho líquido, en lo posible, ¿la botellita de agua de medio litro en la mañana está bien? ¿O un poquito más? Sí, es lo ideal. A ver, yo siempre recomiendo, porque hay mucha gente que le cuesta tomar agua, entonces es importante que anden con la botellita plástica reutilizable para todos lados, ir recargándola constantemente, y lo ideal es distribuir a lo largo del día 2 litros de forma diaria. Uh-huh. Una buena opción para la gente que se olvida de tomar agua, que le suele ocurrir, es colocarse recordatorios o alarmas cada 2 horas. Bien. Entonces, cada esas 2 horas suene como una alarma para que uno se acuerde de tomar agua y tomar bien. Por lo menos medio litro. ¿Sí? Bien, bien, bien. Para los chiquititos, hablo no tanto bebés, sino los nenes de 1 año, 2 años, darle mucho líquido, eso es lo más recomendable, y que no estén a expensas del sol, obviamente. Tal cual. En el caso de los niños por ahí que están más expuestos en la pileta y en esas horas pico de sol, también es una buena opción incorporar diferentes tipos de jugos, licuados, exprimidos, que también es una forma útil de incorporar un plus de frutas, que por ahí los chicos son más difíciles de que consuman ese tipo de comidas. Uh-huh. Bueno, la pileta no sé si es tan recomendable porque da mucho hambre, licenciada. Sí, no, tal cual. Sí. Es verdad, abre el apetito. Abre el apetito. Bueno, algo como para destacar, ya para cerrar la nota, algo que quiera decir y que quiera dejar en claro. Bueno, básicamente es cuidarse mucho, ¿sí? Algo que por ahí no se habla mucho es el uso del protector solar, principalmente sí. en la zona de la cara, ¿sí? Sí. Llevar a cabo lo que es una alimentación lo más natural posible, no ayunar, no hacer espacios muy grandes de tiempo sin comer, mantenerse bien hidratados y tratar de reducir el consumo de todo tipo de alimentos procesados y con alto contenido en grasas y en sodio. Usted dijo algo muy importante y que me ha traído a la memoria que hace mucha gente, esto de yo como solamente una vez al día algo sólido, lo demás todo líquido, ¿eso está bien o mal? Hay mucha gente que está ahora llevando a cabo lo que se llama distintos tipos de ayuno. Sí. ¿Sí? La realidad es que nosotros tratamos de incorporar y de que la gente aprenda a llevar a cabo buenos hábitos alimentarios. Uno de ellos es realizar las 4 comidas principales del día. Sí. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sí. Sí. Para evitar justamente esos baches y terminar comiendo de más entre medio de las comidas, que ese es el picoteo que por ahí genera que comamos en exceso. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, entonces, lo fundamental es lo que usted termina de decir, licenciada, las cuatro comidas fundamentales, o sea, desayuno, almuerzo, media tarde y cena, y mucho líquido. Y mucho líquido. Tal cual. Bien. Muy buena hidratación, más en esta época del año. Bueno, muy bien, licenciada, ha sido realmente un gusto, ¿eh? La vamos a tener Listo, muchas gracias a ustedes. La vamos a tener como asesora para próximas notas, téngalo en cuenta. Con gusto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego.